y ella va cuando quiere. Es muy alucinante, todavía alucino cómo ellas van a ordeñar. Cuando están comiendo, de golpe ven el robot vacío y ¡puf!, se van a ordeñar. Hola, soy Camilo, delegado de vendes de Leli a Cataluña, y vos comerem a veure aquesta granja Leli. Vos esperem. Me llamo Jordi R. Sabata, vivo en Can Soca, desde el pueblo de Calle Atenas, provincia de Barcelona. Hay 240 cabezas, son 140 vacas más 100 terneras. Y soy solo aquí trabajando con ayuda de algún trabajador. Hemos estado hasta ahora con año muy malo de comida, con sequía. Hemos estado hasta ahora, antes del calor, la media de 40 a 42 y ahora hemos bajado a 33-34. Por el estrés de llegar a 42 grados desde hace 15 días con esa temperatura. Hola, me encuentro con Jordi Erra, el titular de la explotación de Can Soca. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Unai. ¿Cómo va? Pues mira, mucho calor. Mucho calor, las vacas lo han notado, entiendo. Hombre, más que nosotros. Bueno, ¿cuándo comenzaste a ordeñar con los robots? Hace unos 2 años, en 8 de junio de hace 2 años. Y de momento, fantástico y muy bien. Te ahorras mucho trabajo. ¿Y qué es lo que valoraste a la hora de elegirnos como marca? Pues sobre todo que se mueve todo, la vaca se puede mover de un lado para otro y el robot va siguiendo la vaca, si está más delante, más detrás. La ubre la coge mucho mejor. Jordi, cuando comenzaste a ordeñar con el primer robot, en aquel momento compaginabas sala y robot, ¿vale? Porque tu rebaño era más grande que la capacidad de un solo robot. ¿Tus impresiones con los 2 primeros meses al arrancar con el robot? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo funcionaste? Para ser el verano de hace 2 años, no hizo tanto calor como ahora, pero las vacas subieron 2-3 litros enseguida. Llegamos a 45 en pleno verano. Y había buena comida, que en estos años no tenemos buena comida por la sequía. Y desde entonces metimos 50 vacas y fuimos aumentando hasta ordeñar 74, 75 vacas con un solo robot. Haciendo una media de ordeño 2,9, 2,8, 3. 3, no nos movíamos de 3, llegamos hasta 3,4. También es verdad que el tema de los ordeños, el número de ordeños, se ve favorecido por el flujo de los animales. Son vacas bastante rápidas de ordeño. Sí, son vacas bastante rápidas y aparte de esto, la vaca es bastante tranquila, porque cuando te metes a buscarlas, enseñarlas al principio, la vaca se tranquiliza mucho. Y ella va cuando quiere, es muy alucinante, todavía alucino cómo ellas van a ordeñar. Cuando están comiendo, de golpe ven el robot vacío y ¡puf!, se van a ordeñar. Esto es lo que más he alucinado y todavía alucino. Como ella sabe que le toca ordeñar, aparte de que son 7-8 horas, hay vacas de 5, para hacer 3 ordeños de media, hay vacas llegaron a hacer 5 ordeños al día. Esto es lo que más alucino. Ella de golpe dice, ¡pum!, se va a ordeñar y sabe cuándo le toca. Es la ventaja del tráfico libre para evitar competencias entre ellas. No se amontonan para ordeñar ahí esperando todas para ordeñar. Es muy curioso esto, muy curioso. Aquí es verdad que tienes una granja con un potencial genético alto en los animales, son animales de concurso, generalmente suelen tener unas ubres, vamos a decir, peculiares. ¿Cómo viste o qué ventaja te da la conexión del robot del IAS 95 con este tipo de ubres? No, aquí sí que es verdad, cuando la ubre es muy alta, pezones pequeños o invertidos, siempre tiene más dificultad, pero es alucinante como muchas, menos alguna que no, las otras las coge increíblemente bien, comparando con los otros robots que son más fijos. Para nosotros como marca, como empresa, el Leli, el robot siempre ha de tener 0 fallos o menos de 5. El robot es la misma máquina en todos los países del mundo, en todas las granjas, y las vacas siempre son vacas. Aquí, por ejemplo, llevo muchísimo tiempo sin ni un fallo y hoy, por ejemplo, con tanto calor, hemos tenido una vaca fallo. Pero mucho tiempo sin ni un fallo. Cuando ellas están acostumbradas, es una pasada. En Leli siempre pensamos que las protagonistas son las vacas y en estos días de calor que podemos llegar hasta los 40 grados tenemos que decidir qué podemos hacer por ellas. Detrás de mí tenemos una vaca que tiene un collar que mide el estrés por calor y estos días de tanto calor tenemos que mirar a ver cuál es la vaca que más requiere atención. Con el estrés por calor medimos la dificultad respiratoria. Como podéis observar, estas vacas están a la sombra. Si ahora mismo estas vacas las llevásemos a ordeñar a un lugar externo, por ejemplo el batch milking, estarían sometidas a mucho más estrés.
Imaginad que ahora cogemos estas vacas tres veces al día, las hacemos andar 100 metros y después tienen que estar de 3 a 4 horas de pie juntos con sus compañeras, lo que supone mucho más estrés con el calor que hace estos días. Y estarán mucho más incómodas para el ordeño. A ellas eso no les gusta. ¿A ti te gustaría? Lo que es mejor para la vaca es mejor para el ganadero. A veces el ganadero cree que lo que es más fácil para él va a ser mejor para la vaca, pero no siempre es así. En Leli creemos que las vacas tienen que seguir siendo vacas. Son animales de rebaño y tienen que estar tranquilas.